¿Qué hubo, pelados? Bienvenidos a un nuevo video. Ya han pasado 37 años desde la tragedia de Armero, este pueblo que quedó completamente sepultado por una tragedia que se pudo haber evitado. El día de hoy vamos a recorrer este lugar, vamos a conocer lo que quedó, las calles que quedaron, las casas que quedaron y sobre todo recorrer este espacio de historia tan importante de Colombia. Hubo muchos cambios a raíz de este suceso. Y también ha sido una lección muy importante que no debemos olvidar. Hay mucho por recorrer, mucho por conocer, pelados. Entonces, sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, estamos en la carretera, digamos, de acceso al pueblo. Lo que está aquí nomás detrás es la carretera principal. Es más, ni siquiera hay que entrar al pueblo para ya empezar a ver tumbas. Bueno, en realidad no son tumbas, son cenotafios, que son, digamos, de alguna forma monumentos o recordatorios de donde se estima que estaban las casas de las personas que fallecieron. Estamos entonces propiamente en el parque principal, que es el que está justo detrás de mí. Justo enfrente, en una de las esquinas, estaba la iglesia, que es esta esquina en donde estamos en este momento. Todo este punto estaba bajo entre 3 y 4 metros de lodo. Satelitalmente lograron ubicar estas plaquetitas, que también las habrán visto que hay en Monserrate o en varios lados. Eso dio como la guía de dónde estaba la iglesia. Y está la cúpula, que la cúpula la recuperaron 6 kilómetros abajo y la volvieron a traer a este punto, pues para que fuera un punto de guía. También se puede ver que además la varilla de acero está doblada. Esto pues es la evidencia de la fuerza con la que la avalancha arrasó con todo. De la iglesia se conserva todavía el piso original. Esto es lo que estamos caminando. Incluso más hacia allá se puede ver el púlpito. Hay incluso una imagen del altar, esta de aquí, que pues es lo que debería estar en este punto, donde lo único que quedó fue el mesón, digamos, principal, esa misma mesa, esta de acá. Este bosquecito pues que vemos que está bastante ordenado, pues si se fijan que es una plantación, digamos, ordenada. Obviamente no es algo natural. Después de la tragedia, estos árboles fueron sembrados en honor a las víctimas. Se supone que hay 23.000 de estos árboles sembrados en todo este bosque. La ciudad de Armero tenía alrededor de 30.000 habitantes. Este número únicamente sale del censo que se hizo a las víctimas de la tragedia. Ahora, es posible que hayan sido más víctimas y más personas, porque tiempo después de la tragedia empezaron a salir a flote cuerpos, no eran tenidos en cuenta en el censo. La cifra oficial es que 23.000 personas, alrededor de 23.000 personas, perdieron la vida. Lo que pasó en Armero era una tragedia completamente anunciada. El Nevado del Ruiz ya había hecho erupción en tres ocasiones, en 1592, en 1700 y en 1845. Debido a los lapsos de tiempo, se tenía un estimado que aproximadamente para las fechas en las que ocurrió, efectivamente se había predicho que iba a hacer nuevamente erupción el volcán. El alcalde de la población, el señor Ramón Rodríguez, era consciente de esto. Es que además, durante mucho tiempo atrás, se habían hecho estudios cerca del volcán para determinar las posibilidades de una erupción. Y eran muy altas, por lo cual la recomendación que se hizo fue evacuar esta zona y los municipios aledaños, que eran 5. Lamentablemente los conceptos del alcalde fueron desestimados. Él se acercó, creo que todo, al gobernador Eduardo García, quien simplemente le dijo pues que estaba siendo muy dramático. De pronto la idea que uno tiene de Armero, así por encima, es que era un pueblo pequeño, pero en realidad esta era la segunda ciudad más grande del Tolima. Se disputaba la capital contra Ibagué. Este punto geográficamente es un punto muy, muy complicado, porque el cañón del río Lagunilla de alguna forma casi que desemboca en esta parte. Fíjense entonces aquí, esto de aquí arriba, este es el volcán Nevado del Ruiz. Todo esto que baja acá es el cañón del río Lagunilla.
que su cauce en realidad sigue por acá, evitando esto que es Armero. Fíjense la cantidad de barrios que había en Armero. Incluso miren, había un edificio que esto hacía al ojo son 5 o 6 pisos. Esta era la vía principal, que es por donde uno en este momento igualmente llega, y este es el hospital. Más adelante lo vamos a ver. Tiene algo muy impactante el hospital. Entonces fíjense cómo era esto de grande, era algo masivo. Aquí pues había unos barrios digamos un poquito más deprimidos. Aquí había una zona de tolerancia y había este pequeño alto. Aquí se hubiera podido salvar gente, algunas personas se salvaron, y este es el cementerio. Increíblemente, o de alguna forma, una casualidad un poco perversa tal vez, el cementerio no le pasó nada. La avalancha fue aquí por encima, evitó esta parte. Todo esto, lo demás, todos esos barrios fueron completamente sepultados. Esta parte, que es la, digamos, la parte abajo de la avenida, también todo esto fue borrado. Y esto de acá es el Cerro de la Cruz. Las personas, muchísimas de las personas que lograron salvarse, fue porque lograron llegar hasta este punto. Pero aquí había bancos, colegios, había un club campestre, había aguas termales. Y ahora esta es la otra parte, digamos, la parte izquierda del pueblo. Muchas de las personas sobrevivientes de la tragedia se trasladaron aquí a un pueblito que en este momento cuenta con 45 mil personas y 45 mil habitantes, y da la impresión que estas placas se estuvieran cayendo o se hubieran caído muchas. En realidad lo que pasa es, esta misma maqueta está dividida en partes que son estas de acá, y estos espacios en blanco simboliza la ascensión o la destrucción del pueblo, porque justo arriba nos encontramos con este círculo que simboliza el universo. Aquí mismo en el parque encontramos esta cruz gigante, y de hecho junto a ella está una imagen que es la del Papa Juan Pablo II. La ocasión en la que vino, él mismo declaró este lugar como un campo santo. En todo esto que estamos caminando hay cuerpos, hay montones de cuerpos que todavía y que ya nunca van a ser recuperados. Faltando solamente 20 días para el desastre, el alcalde escribió un telegrama para alertar al gobierno nacional acerca de la inminente avalancha. ¿Qué era lo que pasaba? Tiempo atrás, una roca gigante había hecho una represa natural en el río Lagunilla, que es el que pasa en la parte de arriba. Estaba llegando peces muertos a la represa a causa del azufre. Entonces dijeron, mire, está a punto de pasar algo, necesitamos ayuda. Fueron súper claros, o sea, no hubo lugar a interpretaciones. Ellos dijeron, esto va a pasar algo y pronto. El alcalde le escribió al presidente Belisario Betancur. Preocupados, situación fenómeno natural ocasionado por volcán Nevado del Ruiz. Imprevisible precisar momentos críticos, amenaza población armerita. Razón suficiente hace pedir al gobierno nacional urgente atención para construir obras de prevención, donde épocas atrás en similares fenómenos río Lagunilla penetró desastre en población, siendo hoy de incalculables proporciones por la superpoblación actual de la ciudad. Agradecemos la atención a este SOS de la ciudadanía armerita. En esta cuadra hacia allá quedaba Banco Cafetero, Croydon, quedaba Tapa Roja. Pues incluso las tumbas que hay ni siquiera alcanzarían a representar el número de personas que falleció acá mismo. Metros por debajo de este terreno siguen estando los cuerpos de las personas que jamás pudieron ser recuperados, porque son muchos. Allí incluso hay como un obelisco que no está completo, si se fijan no termina en punta. Los obeliscos que terminan así, o sea que están truncados, que están obstruidos, pues simbolizan que la persona falleció a temprana edad, o sea que se truncó su vida. Este particularmente es un tributo a los trabajadores del centro, del hospital, que es que ni siquiera un centro de salud. Tiene un listado de la cantidad de personas. Sin embargo, pues no creo que todas estas personas hayan fallecido en este mismo punto, pues porque la tragedia sucedió casi a las 11 de la noche. Entonces era, no necesariamente estaban todas estas personas en servicio, pero sí seguramente eran trabajadores que se les rindió tributo con este obelisco.
Este cenotafio es del sindicato de maestros. Y es que de hecho había 6 colegios y 12 escuelas. Un total de 156 profesores, de los cuales 109 fallecieron. Imagínense qué ciudad era para haber tenido esa cantidad tan importante de colegios y de profesores. Del otro lado encontramos la tumba de Pedro María Ramírez Ramos. Hay una leyenda, en realidad es un mito, que dice que Armero era una ciudad que estaba maldita a causa de, bueno, una maldición ocasionada por este señor que era el sacerdote. Él murió desmembrado en este punto por temas del Bogotazo, porque él protegió a los feligreses que eran conservadores, entonces las turbas liberales llegaron y tomaron represalias contra él. El mito, además de decir que él maldijo el pueblo, que así como él fue arrasado, el pueblo iba a ser arrasado, pues también incluye que las partes que estuvieron relacionadas con él quedaron intactas. La iglesia de allá arriba del Carmen quedó intacta. El cementerio, pues dicen que el cuerpo de él lo arrojaron a puertas del cementerio, y como les dije anteriormente, el cementerio quedó intacto. Y además dicen que las trabajadoras sexuales fueron las únicas que quisieron recuperar o hacer algo por el cuerpo de este hombre. Y ese también es un sector que quedó intacto por la avalancha. Esta gigante, masiva piedra es la que estaba represando el río Lagunilla. Son aproximadamente 7 metros de altura, 7 por 5, algo así. Pero entonces imagínense, hizo erupción el volcán, se deshieló la cumbre, todo eso bajó por el cañón del río. Esa represa estaba aproximadamente a 16 kilómetros de acá y pudo arrastrar esta piedra tan enorme hasta este punto. ¿Cómo sería de brutal la fuerza de la avalancha? Ahí quedaba el comando de policía. Eso lo lograron recuperar. Pero entonces en el comando fallecieron 33 policías. Fíjense, es que efectivamente uno no puede creer que aquí en algún momento hubo ciudad. Eso de allá, hay varios. Ese dice calle octava 1438, aquí vivió la familia de don Pedro Lozano Rivera. Uno de los símbolos más notables, si no es por decir que el símbolo principal de la tragedia, ha sido la niña Omaira Sánchez, una pequeña de 12 años, que su muerte quedó prácticamente registrada en televisión. Seguramente muchos de nosotros habremos visto su imagen, que además es difícil como llegar a imaginarse que los ojos de una persona puedan estar tan inyectados de sangre. Ella estuvo durante 3 días sobreviviendo porque su cuerpo quedó atrapado bajo los escombros. La mitad de sus piernas quedaron bajo unos escombros. Los rescatistas intentaron, por supuesto, salvarla, pero la posición hacía que prácticamente la única posibilidad de salvarla hubiera sido cortarle las piernas, por lo cual ella habría muerto por la infección. Otra de las posibilidades pues era drenar el agua con una motobomba, pero pues no había la tecnología para hacerlo en ese momento. Pidieron una motobomba que se dice llegó de Estados Unidos una hora después de su fallecimiento. Esa mirada tan impactante, siento que de alguna forma contrasta con las palabras tan inocentes que ella pronunció. Se pensaría que igual estaba prácticamente delirando porque empezó a hablar de su examen de matemáticas. Digo a los rescatistas, no, váyanse tranquilos, después vienen y me sacan y ya no hay problema. Y es increíble la voz tan dulce de esa niña, cómo fue capaz de soportar, de sobrevivir a una tortura, a una situación tan completamente anormal, tan dolorosa. Con Omaira pasó lo que ha pasado con muchos otros fallecidos, y es que la gente empieza a hacer un culto alrededor de ella, lo que conocemos como el culto a las ánimas y del cual hemos hablado en varias ocasiones. Se le piden favores y es por eso que la gente pues viene y deja sus placas de agradecimiento, como lo vimos en la Virgen de la Guacatala, como lo hemos visto en la tumba de María Salomé. Le atribuyen como ese tipo de milagros. En el otro lado pues hay unas paredes, unos escombros que también fueron completamente cubiertos con placas de agradecimiento. Por supuesto, y como siempre en todo este tipo de situaciones, también hay personas que aprovechan más bien este tipo de espacios para cosas no santas, para venir a hacer brujería. O sea, la verdad es bastante lamentable que dé para eso.
También, por supuesto, la gente viene a dejar dulces, viene a dejar regalos, juguetes, accesorios para el cabello, bueno, todo este tipo de cositas que le puede gustar a una niña. Y pues incluso hay un busto de la última imagen que existió de Omaira, la última imagen en vida, que es este de aquí. Ella pues estuvo 3 días así como la estamos viendo acá. Los rescatistas pusieron este tronquito para que ella se apoyara, para que, digamos, de alguna forma estuviera a flote. Todo lo que viene a dejar la gente, escapularios, moñas, gafas, veladoras. Incluso vinieron a dejar unos festones con el nombre de Omaira. Y pues la gente viene aquí a rendirle tributo, también a hacer sus oraciones. Seguramente no todo el mundo lo hará tratando de buscar un favor, sino por solidaridad. Fue una persona completamente inocente. Este pues fue el punto donde ella falleció. Está, no es aquí esta casita, sino esta parte de acá. Este es donde estaba el pozo. Fíjense que ella falleció acá. Y aquí detrás se alcanza a ver, aquí se alcanza a ver un pequeño altico. Ahí, en ese punto, se salvó muchas personas. Sin embargo, pues ella no tuvo como posibilidad de sobrevivir. Pues la reacción natural que tuvo ella y su familia fue meterse debajo de la cama. No intentaron huir, no intentaron buscar una zona alta, sino refugiarse debajo de una cama, algo pues muy instintivo. Momentos antes de morir, dijo que sentía la cabeza de su tía con los pies. Como un alma tan inocente haya tenido que tener ese sufrimiento, no, sinceramente no me lo explico. La mamá de la niña no se encontraba en ese momento en Armero, ella había salido porque tenía que buscar sustento para sus hijos. Entonces se encontraba en Ibagué, si no me equivoco. Y es por eso que Omaira hasta el último momento pues estaba como preguntando por su mamá. Qué duro pensar que ella pues a fin de cuentas murió sola, ni siquiera pudo ver a su mamá una última vez. Ingeominas contrató a unos expertos para que monitorearan el volcán. Y efectivamente, a las 3 de la tarde del 13 de noviembre, sabían que el volcán iba a hacer erupción. Pero entonces los expertos no pudieron comunicarse con Armero, sino que lo que hicieron es que fueron hacia Manizales, porque Manizales también era un punto con riesgo del volcán. Contrario a lo que estaba advirtiendo el alcalde, el sacerdote en la homilía lo que hizo fue apaciguar los ánimos, pero ya para ese momento la gente estaba viendo cómo llovía ceniza, ellos dicen que llovía arena, y el sacerdote lo que les dijo, simplemente pónganse un trapo húmedo en la boca para evitar el olor tan fuerte del azufre y váyanse para sus casas. Hacia las 6 de la tarde ya era imposible ignorar la cantidad de ceniza que estaba cayendo, pero camiones de bomberos pasaron por las calles diciéndole a la gente, tranquilos, no pasa nada, quédense en sus casas. Esta es la entrada del cementerio. Como ven, está intacta, se puede decir. Por eso el mito de lo del sacerdote que ya les había contado, porque mientras que todas las casas de acá quedaron demolidas, el cementerio quedó intacto. Vale la pena anotar pues que este cementerio no tiene víctimas de la avalancha. ¿Por qué? Pues por el simple hecho que los cuerpos que se recuperaron, los pocos que se pudieron recuperar, pues no se les dio sepultura, fueron a fosas comunes, entre ellas la del cementerio del sur. Y si se fijan, el cementerio está en bajada, ¿no? No está como en un punto alto. Entonces, que se haya salvado también es bastante extraño, porque no le favorecía para nada su ubicación. Lo que sí uno se puede dar cuenta inmediatamente es que no hay cuerpos, o sea, todas las tumbas están abiertas. No hay ninguna tumba. Bueno, no digo que ninguna, tal vez esta sí tenga su cuerpo o no. Me parece que no, porque fíjense, está abierta. De hecho, esta tiene como, esos son partes del cráneo, y sí se ve como la tumba, o sea, se ve el féretro ya destruido. Miren esto. Entonces, que les decía, vienen a hacer seguramente rituales, hay velas negras. De hecho, hay una mandíbula, restos humanos ahí a la vista. Esto de acá me recuerda un poquito a lo de San Bernardo, ¿no? A las momificaciones, sí, porque ahí está una parte de hueso. Eso es como tela, tal vez. De hecho, esta parece ser como la única tumba que no está vandalizada.
Esto antes lo que tiene, o sea, no solo tiene como los cuerpos, los cráneos, sino tiene un montón de panales de abejas. No sé si seguramente sacaban los ataúdes, sacaban el cuerpo, lo que podían, y los volvían a meter. Entonces hasta tiene la espuma del féretro. Lamentablemente no es para nada difícil encontrar estas partes, o sea, esto está aquí prácticamente al alcance de mi mano. También al parecer había estos mausoleos muy pequeños, claro. Hay, uy, ¿qué es esto? ¿Eso es como cabello? Fíjense, no lo voy a tocar por supuesto ni por el berraco, pero sí es como cabello, una peluca, no sé. Está la casa del árbol. Igual es una casa bastante, bastante amplia. Fíjense cómo eran de altos los techos. Ahí se alcanzan a dar cuenta. Esto es muy usual de las casas de tierra caliente. Justamente como para tratar de que el calor no llegara tanto, que fueran frescas las casas. Esta casa del árbol, pues fíjense las raíces como han venido apoderándose ya de todas las paredes. Y pues van quedando los espacios de las ventanas rodeados por las raíces. Algo bien interesante. Entre otras cosas, es una casa muy grande. Fíjense cuántas habitaciones son estas. 1, 2, 4. Aquí sí, parece que estará el espacio como la cocina. Allá hay más habitaciones. Y incluso están los baños. Un baño muy grande. Pues creo que esta es como la zona de la ducha. Todo aquí, estas casas, la avalancha no las arrasó. Sin embargo, pues empezaron a robarse los marcos, los inodoros. Y es que pues ustedes saben que en esos momentos de tragedia, en muchas ocasiones sale lo peor del ser humano. Y pues aquí vienen a dejar seguramente como la evidencia que vivían aquí familia Fajardo Gómez, familia Rincón. Estos son raíces de ese árbol. También esta se está metiendo. Aquí fíjense cómo sale hasta aquí. Va hasta allá. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, la gente estaba en sus casas, muchos estaban viendo el partido de Millonarios contra el Deportivo Cali y no se percataron del estruendo que sucedió en el volcán. A las 9:30 empezó la erupción. Aproximadamente a 40 kilómetros por hora empezó a bajar el hielo, el lodo y obviamente toda la vegetación que iba arrastrando la avalancha. Todo eso llegó al río Lagunilla, simplemente se llevó por delante la represa. Todo ese material, incluyendo las piedras que habían hecho la represa, fue lo que empezó a llegar hacia las 11 de la noche a los habitantes de Armero. Muchos de ellos ni siquiera se habían percatado del estruendo solamente, y de hecho el alcalde entre ellos fue consciente de que ya había empezado la avalancha, porque tenía el agua que le llegaba casi hasta la cintura. Bueno, el agua y todo el material. Una de las primeras cosas que se llevó la avalancha fue la estación eléctrica. Entonces, en ese momento todo quedó a oscuras, no había ni siquiera alumbrado público. Empezaron, algunas personas que se dieron cuenta, empezaron a salir a gritar, a golpear en las ventanas para que la gente simplemente empezara a evacuar. Pero pues estaba todo a oscuras, no sabían qué hacer, no sabían a dónde ir. Se habían hecho algunos simulacros de evacuación, pero obviamente la respuesta instintiva de la gente no fue coordinada, de tal manera que algunas personas se quedaron en sus casas, otros salieron buscando terreno alto, otros tomaron sus vehículos para huir de Armero. Esa acción provocó que hubiera muchos atropellos, además que la gente que iba manejando no quería detenerse por el miedo, pues hubo otra gente que trataba de subir a sus vehículos, entonces pues se le tiraban a los carros. Entonces también muchas personas murieron así, atropelladas. Aparentemente como un antejardincito también. Es como el único recuerdo, ¿no? Pero también el recuerdo se lo llevaron las personas, los amigos de lo ajeno. Familia Cervera. Esta casa yo creo que es la que se ve más completa, ¿no?
Está bastante interesante. Incluso no pareciera una casa familiar, tiene muchísimas entradas. Pudiera parecer un negocio. Qué raro es ver todo esto, la verdad. ¿Listo? Familia Roa Arenas. Incluso miren, está la dirección. Carrera 17-16-40, barrio San Rafael. Qué bonita era la estructura de esta casa. Miren, tiene como esa media luna. Aquí hay algo que es un sótano. Tal vez era como un tanque del agua. Uf. Y está muy, muy profundo. Ay, hay un murciélago. No pasa, algo pasa. Esto tiene como unos 3-4 metros de profundidad. A eso también se le sumó algo que se conoce como los niños perdidos. Al ver que habían tantos niños que no encontraban a sus papás, hubo un momento en el que simple y llanamente decidieron dejar de buscar a los papás y darlos en adopción. Entonces, desde ese día hasta el día de hoy, hay una fundación que ha procurado ubicar a sus familias y ha tenido éxito con aproximadamente 35 niños. Pues, ¿de cuántos desaparecidos puede haber de los niños? ¿1000? ¿2000? Lamentablemente, este tipo de situaciones también deja ver lo más bajo y ruin de los humanos. Sobrevivientes cuentan que rescatistas les robaban sus cosas, les robaban sus pertenencias de valor. Digámoslo de alguna forma, los chantajeaban o les pedían cosas a cambio para ser rescatados. Ahora, esto es un caso aislado, pero es algo que sí pasó porque los mismos sobrevivientes lo cuentan. Y me dijo, si me da lo que tiene, porque nosotros todos teníamos oro, me dijo, si me da lo que tiene, le ayudo. Le dije, sí. Yo enseguida me quité lo que tenía y yo le dije, la de la niña no. Cuando le dije, dijo, no, la de ella no, lo suyo. Y yo llegué y me quité las cosas y se las di. No sé cómo, quién era ni cómo nada, porque él intentó ayudarme un momentico, me aló de acá, pero nada más. Yo le decía, Guillermo, a usted le pidieron cosas, y me decía, sí, el de la defensa civil. Me está diciendo, me dijo que le entregara la cadena con los dijes y todo, yo se la entregué, pero me quiso hundir la cabeza y yo me resistí. Entonces yo le dije, ay, ¿cómo así? ¿Lo iba a hundir? Entonces dijo, sí, ese echó la madre, dijo, y fue tantas, me dijo que le entregara lo que tenía y yo se lo entregué y me estaba hundiendo la cabeza porque dijo que no, yo estaba muy enterrado y que ahí me moría. Entonces yo me agarré de él y no me dejé hundir. Además de los niños que fueron extraviados también, pues resulta que habían personas que llegaban con sus hijos a las terminales y a veces los raptaban a los hijos. Lo hace uno preguntarse qué carajos está teniendo la gente en la cabeza. No es que sea de esa época, es que es algo que tristemente parte del ser humano, por lo visto. La desgracia de uno, la oportunidad de otro. Esta estructura, que es como la que se ve desde la calle, que es el hospital, era de 2 pisos y se ha ido, digamos, asentando un poquito, pero anteriormente llegaba hasta aquí, hasta este punto, así de lo alto. De hecho, la parte de atrás todavía se ve así. Miren ahí el interior, solamente una muestra de cómo fue. En este punto aproximadamente 99 personas quedaron sepultadas. Aquí ya es como más notable el nivel al que alcanzó a subir. De hecho, fíjense allá, esto todavía es el segundo piso. Ah, sí, ahí están todas las... Claro, estamos pisando justo... Puro estiércol de ellos. Guano. Guano. Eso fue muy valioso en el 2800. Miren el nivel de... Esto se alcanza a ver el piso normal. De resto todo es mierda de murciélago. ¡Ay, me voló uno enfrente! ¡Ay, qué miedo me da! ¡Caramba! Estoy tratando de caminar con cuidado para no resbalarme en el piso tan lleno. Oh, aquí está súper fresquito. Todo esto es el hospital. Miren, allá están volando. Oh, todos estos manchones, especialmente que es del estiércol, del guano. Aquí en esta parte quedaban las escaleras al segundo, bueno, a la terraza más bien, a la azotea, que fue por donde la mayoría de personas que salvaron de este punto lograron acceder.
Todavía incluso ahí se alcanza a ver pinturas de los negocios originalmente. Bueno, aquí ya se ve mucho mejor la distancia, ¿no? La altura que había. ¿Este andén a cuánto está? Como a 1,60 m tal vez. Entonces ese pudo haber sido el nivel que alcanzó el lodo. Aquí sí podemos ver en la parte de atrás fruticas pintadas, como que aquí vendían ensaladita de frutas. Sí, seguramente era la frutería del pueblo, o una de las fruterías, porque como vieron era un lugar grandísimo. Y fíjense, está el segundo piso, el techo, lo puedo tocar aquí con mi mano. Ni siquiera me tengo que estirar, está aquí completamente al alcance de mi mano. La gente pues señaló a los máximos responsables de esta situación, que fue Belisario Betancur, y también al ministro de Minas, que era Iván Duque Escobar, el papá del presidente. ¿Qué es el reflejo de toda esta situación? Negligencia. ¿Cómo es posible que hubieran preferido hacer la vista gorda a algo tan evidente? Pero tal vez la conclusión sí sea ver lo caro que nos cuesta que personas indolentes e indiferentes sean las que tomen nuestras decisiones. Como ya lo vimos y ya lo escuchamos, ¿qué pensamiento les trae recorrer estas calles? La verdad fue un día difícil para mí hoy, pero qué bueno poder compartir esto con ustedes, qué bueno poder traerles este contenido para que no se nos olvide. Es muy importante siempre tener este recuerdo de esta y de las otras cosas que suceden en nuestro país, para que podamos actuar en consecuencia y evitar a toda costa que se repitan estas situaciones. Entonces, pelados, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Yo les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en un próximo video.